Hello, good evening. Hi, good evening. How are you today, Zulma Yaritza Oliva Córdoba de Mendoza? No, It's I very don't well. No, no de Mendoza. know. Okay, good. Hello, How are Jacqueline. you? I'm very well. I'm kind of How tired. are you? Perfect. Welcome to the class. I'm kind of tired, but I'm fine. I'm fine. Good thing is that today is Wednesday, right? So, ya vamos llegando el fin de semana otra vez. El fin de año. El fin de todo. Hello, good evening. Hello. How are you? Fine, teacher. Nice. Welcome. And you? I'm fine as well. Yeah. Ready for rock and roll. Okay. Let's see. Vamos a esperar unos minutitos para que se agreguen los demás compañeros. He sentido como menos alumnos este mes. Dice de que sí, no. ha habido como gente que no ha venido o que ha faltado y hay gente que de plano. Por ejemplo, a Francisco nunca lo conocimos, ¿verdad? No supimos. Ah, sí, cierto. Entonces, hubo varias situaciones ahí, ¿verdad? Vamos a ver cómo terminamos. Y vamos a ver, ojalá que se pueda reiniciar, ¿verdad? Se pueda reiniciar lo antes posible con todos. Porque como les comentaba, si hay 19 con uno que no esté, no se puede reiniciar. Entonces, pero ahí ya es la cuestión administrativa la que va a ver esa parte. Sí. Good evening. Hello, good evening. How are you, Sabrina? Good evening, I'm very Sabrina. Well, you? Very well. Hola. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Good evening, Benjamin. Hello. How are you today? I don't know who. How may I feel it? Really? Why? Are you in love? Are you confused? Are you lost? I'm so tired. Me too. Yeah. Kind of tired. But wake up too early and sleep too late. Yeah, pero vale la pena el esfuerzo y van a ver que después cuando anden allá en Houston, ¿verdad? Todo nice en la seguridad. Ya parecemos ositos pandas, teacher, con las ojeritas. Sí, yo sé que es difícil, pero mire, es bueno el esfuerzo, ¿verdad? Y quizás, bueno, hay varios puntos. Quizás bien difícil es empezar, ya iniciaron, ya van encaminados. Continuar también es a veces complicado porque hay muchas cosas que hacer, la familia, el trabajo, ¿verdad? Pero pues, no es, quizás esa es la ventaja de parar a veces. Si estuviéramos 6 meses corridos en las clases de inglés, sería un poco complicado, ¿verdad? Parar unas 2 semanas, creo que a veces es bueno. Y luego continuar. Quizá parar mucho tiempo no es bueno tampoco porque uno se enfría, ¿verdad? Pero esa semanita, 2 semanas de dormir un poco temprano le hacen bien para volver a retomar con fuerza las clases. Vamos a esperar que no sea mucho tiempo el que estemos waiting for the next module
Y pues, igual, ¿verdad? Si ustedes se esfuerzan, yo sé que todas las metas, porque todos tenemos metas por las cuales aprendemos un idioma o estamos estudiando lo que sea. Entonces, van a cumplir. Espero que todos terminen, todos se gradúen y que además de eso, que todos aprendan y que puedan lograr todas esas cosas que el inglés les va a abrir. Porque sí abre muchas puertas en inglés. En serio, se los digo por experiencia. Muchas, muchas, más que otras cosas. Es decir, la carrera es importante. Muchas cosas son importantes. La experiencia, diplomados. Pero el inglés sí abre muchas puertas. Al lado. Y en todas partes. That's the good thing. Ok, vamos a iniciar entonces la clase de today. Como siempre, vamos a revisar the platform. Ahora sí ya había hecho pruebas. No sé por qué ayer no me dejaba, pero ahora sí me deja. Ahí está ya la pregunta debajo del video de ahora, que es el que estamos haciendo. Y nos toca la tarea 12, la 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a decidir si es presente simple o presente continuo. La oración que está ahí. Esa va a ser la clase de ahora. Hoy vamos a tirar los dos tiempos para arriba. Los vamos a mezclar. Y vamos a ver cómo nos salen las cosas. Entonces, cinco preguntitas. Nada más. Para la tarea de esta noche. Simple present or present continuous. Que recuérdense que también se llama present progressive. Ok, vamos a pasar lista. Let's see. Hold on a second, let me just. Good evening. Hello, good evening. How are you? Nice. Nice. Welcome to the class. Okay. Thank you. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. A ver, hagamos un medio repaso de lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan ustedes qué vimos ayer? Presente continuo. Presente continuo. Reglas. Very good. Entonces ahora vamos a reforzar un poco eso, pero también vamos a mezclarlo con el presente simple para que de una vez vaya quedando claro la diferencia. So that is important.
Okay, let's see. Entonces, vamos a comparar ahora the simple present tense and the present continuous. Good. Okay, Gabriel, ya la vamos a poner ahí. Entonces, vamos a comparar y primero vemos la estructura. Para el presente simple, en afirmativo, ¿verdad? Recordemos que es el sujeto más el verbo, nada más. I am, she walks, they go. Ese es el presente simple. Sujeto más el verbo. Subject plus the verb. For the present continuous. The subject, the verb to be, and ing. Que también puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, y en general podemos decir que el presente simple expresa verdades generales, por ejemplo, ¿verdad? Verdades generales, y el presente continuo describe acciones pasando en el momento. En general, sería esta la diferencia. Por ejemplo, it really rains in the desert. She is reading a newspaper upstairs. Entonces, vamos a ir más a profundidad aquí con el comparativo. Ok, tenemos ahí simple present tense, el primero, ¿verdad? For facts or things that are always true or generally true. Do you remember what is fact? Factores. Factores, no, es hechos. Para hechos o cosas, things, ¿verdad? Cosas que son siempre verdad o generalmente verdad, siempre. No en el momento, no en estos días, siempre. For example, whales live in the ocean. Eso siempre, ¿verdad? Las ballenas viven en el océano. Whales es ballenas. Entonces, y si se dan cuenta la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento. La siguiente dice, a dog has four legs. Un perro tiene cuatro piernas, cuatro patitas. En general, pues, es verdad. So, ¿por qué es has y no have? Porque es... ¿Por qué? Es la animal. Porque es, ajá, sí se puede decir que esa es la razón. Tercera persona. Aquí en el presente simple no se nos puede olvidar la tercera persona. It has four legs. ¿Ok? Igual que el de abajo, ¿vea? It rains con S. A lot of winter. ¿Ok? La S en el afirmativo tercera persona no se nos puede olvidar. Y la S. ¿Cuándo se usa la S o la S? The other one says water boils at 100 degrees Celsius. Do you know what is boils? ¿Qué es boils? Como hervir. Hervir, entonces. El agua hierve. Ajá. A 100 grados Celsius. Good. Boils. Con S. El verbo principal va con S. On the other hand, aquí al otro lado tenemos el presente continuo. Present continuous tense. For an action happening right now at the moment of speaking. Para una acción pasando en este momento. En el momento en que se está hablando. La estructura igual, ¿verdad? Sujeto. Verbo to be. Ese no se nos puede olvidar. Y el verbo principal en ing. Ya vimos cuando se duplican las letras. Cuando se ocupa... se le borra la IE o la E, todas esas reglas ya las conocemos, solo es de ir practicándolas. Por ejemplo, I am teaching an English lesson. Okay? I am teaching an English lesson. Entonces, I el sujeto, am el verbo to be,
teaching, el verbo en ing, y lo demás es el complemento. You are watching a video. Igual, ¿verdad? You are, el verbo to be, watching, ing, y el complemento. Steve is washing his hair. Steve está lavando su cabello. La misma estructura. She is taking her dog for a walk. Ella está llevando su perro por un paseo. Lo llevó a caminar. La estructura es igual en todas las oraciones. Ahora, acá se puede ver exactamente la diferencia. ¿Cuándo es presente simple y cuándo es presente continuo? El verbo nos lo dice. El verbo. Eso es lo que tenemos que ir a ver. Si es lo que queremos diferenciar. Y si lo queremos escribir, solo recordemos la estructura de cada uno de los tiempos. Esos son dos tiempos diferentes, son dos tiempos principales. Justo con, junto con el imperativo ya estaríamos teniendo ya tres tiempos que podemos utilizar. Tres. ¿Preguntas en la primera parte, en la comparación? Do you have any questions? Ok, veamos un par de cosas más. Present simple versus present continuous. Present simple tense. I plan to live in England for a long time and I don't plan to change soon. It is more or less permanent. Entonces, ¿qué dice ahí? Yo planeo vivir en Inglaterra por un largo tiempo y no planeo cambiarlo pronto. Soon es pronto. It is more or less permanent. Es más o menos permanente. Entonces, ahí sería la oración que está al principio. I live in England. Yo vivo en Inglaterra. Sería por un largo tiempo, ¿verdad? Se va a quedar 2 años, 5 años, para siempre. Entonces, es I live in England. En la de abajo, dice I am living in London at the moment. Ahí está la aclaratoria. Entonces, the situation is temporary. Next month, I plan to live in a different city. Esta situación es temporal. Puede que pronto planee vivir en una ciudad diferente. Cambiarme, regresarme para donde yo vivía. Entonces, las dos oraciones, ahí se ve, el contexto es diferente. No es solo la estructura y la gramática, sino que es también lo que representa, la idea que representa. I live in England. I am living in London at the moment. Okay. ¿Preguntas con esa parte? Veamos la otra comparativa. Perdón. Dígame, dígame. Con respecto al present continuous, entonces lo único que va a cambiar es que sí vamos a utilizar el verbo to be. Eso es para, que el verbo va en ing. Ajá. Ajá, esos como son los dos cambios. Ajá. Que es I'm living. Ajá. Ahora, la aclaración también está al final, ¿verdad? Al momento. Puede ser que yo diga I am living in London for a while, por un rato. I am eso, living eso. In... Perdón. Propio. Dígame. Eso iba a, también a como consultar. Siempre se tiene que poner como que va a ser dentro de un momento o ya con I'm living in London, eso se puede entender como ya que voy a vivir en un cierto periodo de tiempo corto. Depende del contexto, ¿verdad? I'm living in London es como cuando usted dice en español, estoy viviendo en Londres. Eso quiere decir de que hubo un cambio o va a haber un cambio. Porque puede ser de que usted se fue de aquí de El Salvador y está ya viviendo en Londres, ¿verdad? Oiga, está viviendo en Londres. Entonces, alguien le dice, hey, how are you? I'm living in London. Entonces, denota ya sea un cambio anterior, porque vivía en El Salvador y ahora está viviendo en Londres, o denota un cambio que puede suceder en el futuro. Estoy viviendo en Londres, pero no por mucho tiempo. O sea, sí denota un cambio que va implícito, dependiendo del contexto. Ahora. Pero entonces no se toma, perdón. Dígame.
Pero entonces no se tomaría, digamos, como I'm living in London for vacations o algo así. Ah, porque sí, usted puede aclarar, o sea, eso le iba a decir que si usted le agrega la aclaratoria, así como en esta at the moment, entonces ya se sabe de que es en ese momento. Usted puede decir, I'm living in London for a year. También ahí va la aclaratoria. En el presente continuo pasa mucho eso, que como estamos dejando abierto, si digo I'm living in London, a veces es necesario agregarle más. Se puede usar solo I'm living in London, pero para que la otra persona le entienda de qué está hablando, pues dice en el momento, ahora, este año, le puede agregar una time expression que le va a denotar de qué está hablando. Ok, gracias. You're welcome. En el presente simple no, ¿verdad? Porque usted vive en El Salvador, vive, ¿verdad? Siempre ha vivido y siempre, bueno, no sabemos si siempre va a vivir, pues, pero ahí vive ahorita. I live in El Salvador. Mucho tiempo. En general, cierto. Si usted se gradúa de inglés y se va para Inglaterra, ya cambia, ¿verdad? Ahí ya podemos usarlo. Perdón, teacher. En esa parte que estamos viendo, dice, o sea, en la de arriba, entiendo que dice, yo vivo en Inglaterra. Ajá. Y en otra dice, yo estoy viviendo. Así es. Esa es lo que nos dice usted que es la diferencia. En español, sí. O sea, no, digamos sin traducir, digamos sin traducir, en una quiere decir I live y en la otra I living, ¿va? O sea, no sé. Entre yo vivo y yo estoy viviendo, nada más es gramática, nada más. Lo que pasa es que lo que les estoy explicando ahorita, la gramática es importante porque denota lo que quiere expresar. O sea, si usted me dice, por ejemplo, lo vamos a cambiar. Yo creo que algo más fácil es siempre el de la pizza, que siempre me gusta traerlo. I eat pizza. Usted me puede decir eso y es correcto. Yo como pizza, pero no está comiendo en el momento. O me puede decir, I am eating pizza. Las dos son correctas. Depende de lo que usted en verdad está haciendo. O sea, depende de lo que usted quiere expresar. Entonces, la gramática es lo que vemos, el verbo cómo tiene que ir, cuál es la estructura, pero lo que me sirve es para poder hablar, para poder expresar la idea que yo quiero expresar. O sea, si usted dice una u otra cosa, son dos ideas totalmente diferentes. Y para que le entienda la otra persona, usted tiene que saber qué está expresando y qué palabras, en qué forma va a ir el verbo para lo que usted quiere expresar. Y por ejemplo, si yo digo I am I am English class, I am como aprendiendo, ¿verdad? Learning, entonces. I am learning. I am learning English, por ejemplo. Entonces, sí, entonces, si usted me dijera a mí, si usted me preguntara, ¿y qué estudia? O sea, en presente simple, yo le dijera, I learning English. Ese que usó no es presente simple, es presente continuo. Si lleva ING, es continuo. ¿Y cómo tendría que decirlo en presente simple? I learn English. No lleva learning, ni lleva el ¿Qué es la diferencia? Por eso estamos viendo esto y es bien importante que quede claro la diferencia entre uno y el otro para que no lo confundan y no se expresen incorrectamente. Eso es importante. Igual ya el presente simple yo pensaría que ya queda bastante claro. Ayer vimos el presente continuo y creería también que no hubo mucho problema. Ahora, a la hora de mezclarlos, hay que tener cuidado, nada más. Uno es, o sea, el presente simple es para rutinas, hechos, ¿verdad? Hábitos.
Y el continuo es para ideas o cosas que estamos haciendo en el momento de hablar o en un futuro cercano, se puede decir. Entonces, depende de lo que usted quiera decir. Usted me lo puede decir en uno o en otro tiempo. Si usted me dice, yo estoy comiendo pizza, yo voy a pensar que tiene ahí la pizza en la casa ahorita. ¿Verdad? Y usted me dice, no, no era en el momento. Yo, o sea, lo hago siempre, todos los miércoles. Ah, pero usted me dijo, estoy comiendo pizza, ¿verdad? Entonces, yo le entendí eso. Entonces, es bien importante cómo nos expresamos, cómo lo usamos. Okay. Sigamos con el comparativo. Para las preguntas. En el presente simple se acuerda que utilizamos el auxiliar do y does. What do you do? En present simple, ese sería, ¿verdad? Y que sería, what is your job? ¿Cuál es tu ocupación? Ese what do you do es si tú qué haces. ¿Qué haces como para trabajar, para vivir? ¿A qué te dedicas? ¿Verdad? What do you do? Pero si yo le digo, what are you doing? Ahí ya es, ¿usted qué está haciendo ahorita? Entonces, es lo que les digo. La idea cambia totalmente. ¿Cómo voy a saber si es algo que me, se refiere a algo general o algo en el momento? De acuerdo a cómo vaya el verbo. Entonces, la estructura en las preguntas es primero el auxiliar y luego el verbo. What do you do? Pero en el otro, what are lleva el verbo to be, sujeto, y luego doing, que sería con ing en el verbo. Expreso dos cosas totalmente diferentes. ¿Any question? Nos falta un par de cosas que tengo por aquí. Ok. Bueno, la primera parte es, ya lo vimos. Luego dice present simple. For regular habits or repeated actions. Entonces, recordemos que lo usamos el presente simple para hábitos y acciones que se repiten. Por ejemplo, I brush my teeth 3 times a day. Yo cepillo mis dientes 3 veces al día. Lo hago, pero no lo estoy haciendo ahorita. I read in bed every night. Yo leo en cama todas las noches. No lo estoy haciendo ahorita. Lo hago, ¿verdad? Generalmente. She goes to the gym after work. Ella va al gimnasio después de trabajo. Lo hace generalmente. Ahorita no lo está haciendo. Lo hace. He walks to school every day. Es de noche y no va para la escuela. Lo hace generalmente. Y las reglas, ¿verdad? Que no nos podemos olvidar de las reglas. De la tercera persona y todo eso. Esa sería esta parte. Y abajo dice, common time expressions used with the present simple tense are always, often, generally, sometimes, never, every day, every week, every year, once a day, twice a week, 3 times a month, in the morning, in the afternoon, at night. Entonces, algunas expresiones de tiempo que se usan generalmente en el presente simple son estas que están ahí. Always. Porque como hablamos de hábitos, ¿verdad? Yo puedo decir, yo siempre hago esto. I always. Often. Generally. Sometimes. Never. Todos esos ya los vimos. Every day. Every week. Yo puedo decir, I every week. O I go to English class every week. I eat cake every year. Once a day. Twice a week. Todas esas son expresiones que se refieren a rutinas. Una vez al día, 2 veces a la semana, 3 veces en un mes. En la mañana, en la tarde, en la noche. Todas esas son para el presente simple. ¿Preguntas con esta? Recordemos que esto es repaso. Pero si hay preguntas. This is the moment. Una consulta con respecto a donde dice present continuous tense, a donde dice I'm reading a great, pero eso sería como lo estás leyendo en ese momento, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, ya vamos llegando ahí. Okay.
Entonces, sí, ahí dice, ¿verdad? To talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at this exact moment. Para esta aclaración es importante. El presente continuo lo utilizamos para hablar acerca de algo que está sucediendo alrededor del tiempo en el que estoy hablando, pero no exactamente en el momento. En español también lo usamos así. Yo llego y le digo, fíjese ese video que yo estoy leyendo un libro bien nice. ¿Y cuál libro está leyendo? Pero no lo estoy leyendo ahorita. O sea, lo estoy leyendo, pero ya se va a terminar. Yo lo estoy leyendo en las noches, en las mañanas, no sé a qué horas. Pero va a llegar un punto en que se va a terminar esa acción. Y estoy en el proceso. ¿Se acuerdan que habíamos visto ayer también que el presente continuo se utiliza cuando algo se inició y aún no ha terminado? Estoy comiendo. Usted inició, lo lleva en proceso y dentro de unos 15 minutos va a terminar. Ahí se utiliza el presente continuo. Y aquí está este ejemplo. I am reading a great book. Estoy leyendo un gran libro. No lo estoy haciendo ahorita en este momento, pero lo estoy haciendo en estos días. Y luego se va a terminar. Es una acción que está en progreso. Creo que esa es la palabra clave. En progreso. Pero va a terminar. No es una cuestión que se va a quedar, voy a quedar haciendo siempre. Una cuestión que va en progreso, pero va a tener un final. Y luego dice, it doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. No necesariamente significa que estoy leyendo un libro justamente en este momento. Se refiere a que lo estoy haciendo en este momento de mi vida. Lo estoy haciendo. Por ejemplo, ustedes pueden decir ahorita, I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. Algún día se va a acabar, ¿verdad? Cuando se gradúen. Que puede ser un lapso grande. Puede ser que falte, digamos, un año. Se va a terminar la acción. Es un momento de su vida. Y puede usar este tiempo para determinar eso. Yo dice, usted dice, I learn English, es como siempre, ¿verdad? Lo hago siempre, es algo que va para largo, ¿verdad? Muy, muy largo, tal vez unos 5 años, 10 años, una rutina que usted está haciendo. Entonces, y dice también, common time expressions used with the present continuous tense are now, right now, at the moment, still. Entonces, también hay expresiones de tiempo que se pueden utilizar con el presente continuo, como now, que es ahora, right now, ahorita, at the moment, en este momento. Véase la preposición, no decimos in the moment, no, at the moment, still, todavía, todavía lo estoy haciendo, no he terminado, still. Ok, ¿hay alguna pregunta con esta parte? Vamos poco a poco, ¿verdad? Claro, como la chata. Bien, nice. No cuesta, no cuesta. Luego, en la última parte, dice a la izquierda, I live in England. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que es el presente simple. Que yo planeo vivir por mucho tiempo. O sea, me voy a quedar. Ahí es lo que la migra me saque, ¿verdad? Pero de ahí me quedo forever. Y luego la otra dice, I'm living in London at the moment. O sea, sí, me voy a regresar. Ahí ese sería el contexto. I live in England es, yo me quiero quedar. Vivo en Inglaterra. I am living in London, sería, yo estoy viviendo aquí, pero me voy a regresar, me voy a ir de aquí para alguna otra parte. ¿Ok? Hay otro ejemplo ahí en la parte. It rains a lot in winter. Present simple tense. This is a fact, it is generally true. Entonces, este es un hecho y es generalmente verdad. Como cuando decimos, it rains a lot in winter. Llueve mucho en el invierno. Eso es general, ¿verdad? No está lloviendo ahorita. En el invierno llueve mucho. En El Salvador llueve bastante. Pero si yo digo, it is raining, solo con eso, sin decir right now, si yo digo, it is raining, ahí quiere decir que está lloviendo ahorita.
Yo estoy viendo afuera que el agua está cayendo. Y hay que meter la ropa ahorita, porque si no, mañana no voy a llevar el uniforme. Entonces, esa es la diferencia. This is an action happening now. The situation is temporary. Tomorrow it might be sunny. Entonces, acá también, ¿verdad? Está lloviendo ahorita, pero se va a terminar. Es algo momentáneo. No se sabe a qué hora se va a parar de llover, pero va a parar eventualmente de llover. Preguntas, dudas. Es que en realidad es diferente. Es diferente quizás al contexto que se le da en español, ¿va? Yo pensaría que es muy parecido, solo que tiene más usos. Porque el presente continuo, por ejemplo, lo puedo usar para el futuro, ya lo vamos a ver. Y nosotros en español no lo usamos. Entonces ahí cambia bastante, pero en general es bastante parecido. Estoy haciendo esto, yo hago esto. Los dos son diferentes. Ahora recordemos, por eso les voy explicando las reglas. Yo se lo explico en español, pero las reglas son en inglés. ¿Verdad? Entonces usted tiene que acordarse cuándo se utiliza, así como cuando yo le digo, esto es para esta situación. Y se usa de esta manera y le ponemos estas reglas. Yo se lo explico en español porque si yo le empiezo a explicar las reglas en inglés, creo que ahí sí quedamos algo perdidón, ¿verdad? Sí. Es importante explicarse así, pero es para que ustedes lo entiendan nada más. No lo comparemos con el español. Muchas veces se parece, muchas veces. Muchas veces no se parece. No hay, ¿verdad? Any question? Bueno, vamos. Claro, como la horchata. Good. Vamos entonces a ver algunos ejemplos que ya tengo por aquí. Va, véase la primera. She works at the store. Vamos a repetir porque si no se me van a aburrir. Everybody. She works at the store. She works at the store. She is working at the store. Does he walk in the park? Does he walk in the park? Is he walking in the park? We are talking. Okay, she isn't sleeping. She doesn't sleep. You aren't dancing. We are skiing. Ok, ahora vamos a analizar las opciones. He puesto oraciones en un tiempo y la he pasado al otro tiempo. Por ejemplo, she works at the store. ¿Qué es eso? Presente simple o continuo. Ella trabaja en la tienda. Simple present. Ella trabaja en la tienda siempre, ¿verdad? Allí trabaja ella. Es un hábito, ¿verdad? Pero si yo digo she's working at the store es porque ahorita está allá en la tienda. Ella está trabajando. Ah, ese es presente continuo. Vea la diferencia en el contexto. Primero el contexto. Ella trabaja en la tienda siempre, ¿verdad? Allá trabaja, pero está ahí sentada ahorita. She is working at the store. Ahorita está en la tienda. Allá está trabajando. No es lo mismo, ¿verdad? Y vea también la gramática. Works. Tercera persona, verbo. No lleva verbo to be. No se le pone. El otro sí. She is working at the store. Lleva verbo to be. Y el verbo lleva ing. ING. Y aquí no nos ponemos a pensar en la tercera persona. Solo el verbo to be que sea el que le toca. Nada más. Es exactamente la misma oración en dos tiempos diferentes. ¿Okay? ¿Preguntas con la primera? No question. Va, veamos la segunda. Esta es pregunta.
Does he walk in the park? ¿Esa es simple o continua? Simple. Simple. Porque lleva el does. Porque lleva el does, ya ve, ahí se ve. Es que Pati es de las que más sabe. Does he walk in the park? Entonces. En español sí le contesto. También en inglés. Entonces, tenemos eso. Eso nos dicen las señales. Ahí está, ¿verdad? Ahí está puesto en la oración. Does. Ese does nos está diciendo que es presente simple, que es una rutina, porque él camina, ¿camina él en el parque? Estamos preguntando. O sea, que si va siempre, pues, todos los días, todos los sábados, todas las semanas, no sabemos, pero si él va a caminar en, como un hábito. La otra es diferente, que es continua, ¿verdad? Verbo to be y el verbo principal con ing. Ajá. Is he walking in the park? Yes, él está caminando en el parque. Ah, quiero saber si ahorita él allá anda caminando en el parque. Is he walking in the park? Quiero saber si ahorita está haciendo eso. En este momento. Good. Ok. ¿Preguntas con la pregunta? Vea las diferencias. No question. Good. La siguiente también está bien bonita. We are talking. ¿Eso es simple o continuo? Continuo. Continuo. Ajá, good. We are talking. Estamos hablando. Ahorita estamos hablando. Ahorita. En este momento. We talk. Hablamos. A veces, ¿verdad? Cuando tenemos ganas y no estamos enojados, hablamos. We talk. No lo estamos haciendo en este momento, pero hablamos. We talk. ¿Preguntas con este? Ok, let's go to the next. Esta es negativa. She isn't sleeping. ¿Continuo o simple? Progressive. Progressive, good, continuo. Ella no está durmiendo. Vea el verbo to be, que es donde lleva la negación. No está durmiendo. Y el verbo principal con ing. He isn't sleeping. Ella no está en este momento durmiendo. Y la otra, she doesn't sleep. Ella no duerme. En las noches no duerme. No sé qué le pasa, pero ya es un hábito. Le da insomnio. Le da insomnio estar pensando, y este verbo, ¿cómo lo voy a conjugar? Acabar. Entonces, ahí está. Ahí se puede ver bien la diferencia. Uno lleva verbo to be y el otro y con el ing el verbo. Y el otro, el verbo normal y el auxiliar. Ahí se ve bien clara la diferencia. ¿Preguntas con la negativa? Ok, la siguiente dice, you aren't dancing. ¿Ese es simple o continuo? Continuo. Good, continuous. You aren't dancing. Tú no estás bailando ahorita, ¿verdad? No estás bailando. You don't dance. Ah, tú no bailas. O sea, aunque yo le invite y le diga, te pago $10, no baila, ¿verdad? No le gusta bailar, nunca, posiblemente. Entonces, igual, verbo to be, verbo en ing. Y la otra, el auxiliar do, y el verbo va sin ing. Preguntas. No question. Okay. La última y, la puse. Ajá, dígame. No, sobre la última era la que le iba a preguntar. Ah, esa es la que vamos a ver ahorita. We ski, que sería nosotros esquiamos. ¿Ese es presente simple o continuo? Simple. Primero simple. Simple, ¿verdad? Nosotros esquiamos. Sí, cuando vamos allá a los Alpes suizos, ¿verdad? Desde que aprendí inglés, me voy de vacaciones para allá por los Alpes suizos. Entonces, allá esquiamos. Esquiamos cuando las calles están lisas aquí, teacher. También, cuando se inunda, ¿verdad? Ahí lo jale el pico, vamos. Esquí acuático hacemos. Yeah. La otra dice, we are skiing, que es esto. Estamos esquiando. Pero esta la puse para que vean ahí la regla. ¿Se acuerdan que la regla dice que? O sea, simplemente le voy a agregar ing a los verbos. Y el verbo es ski y le agrego ing con dos i. Eso es correcto. We are ski
in. Ok, yo sé que parece ruso, pero no es ruso, es inglés. ¿Questions? No question. Está claro, ¿verdad? Yo creo que después de esta diapositiva ya nos echamos la platicada en los dos tiempos. Ya, vamos a practicar. No, eso no. Sí, pero primero vamos a ver algunos ejercicios visuales, ¿verdad? Para que veamos si quedó o no quedó claro, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta, duda en todo el contexto, en todo lo de la comparación del presente simple y el presente continuo? No, ¿verdad? Ok. We are going to practice then. Ok. We are going to check on the first one. Vaya, acá es lógico que vamos a ponerle, todas las vamos a hacer presente continuo porque tienen el verbo to be. So, the first one, she, how is going to be? ¿Cómo queda la oración? She is looking for her case. She is looking for her case. For her case. Nice. So, she is looking, no cambia el looking, solo agrego ING, for her keys. ¿Qué diría ahí? ¿Qué entienden ustedes? She's looking for her keys. Está buscando las llaves. ¿Perdón? Está buscando las llaves. Ella está buscando las llaves. Sus llaves. Very good. She is looking for her keys. Keys. The next one. I am waiting for you. Waiting for you. Very good. I am waiting for you. Waiting for you. Very good. Waiting for you. The next one, he is going back home. He is going back home. Very good. Él está yendo de regreso a casa. Back home. De regreso a casa. Eso es algo nuevo que no habíamos visto. Back home. Very good. The next one, we. El hombre araña. We are having tea. Very good. We are. Recordemos que aquí no decimos vive, sino que lo conjugamos el verbo. We are. We are having tea. Que es como que estamos tomando té. We are having tea. Good. The next one. He's putting on his glasses. Very good. He's putting on his glasses. Y al put le hacemos, ¿qué le hacemos? ING. Y además. T-T. Double T. Esas no se nos pueden olvidar, ¿verdad? Double T. Igual el de arriba. We are having. ¿Qué le hacemos a have? Change the. Se le quita la E. Cut the E and add ING. Very good. You delete the E and then add ING. We are having tea. Y la otra, he is putting on his glasses. Put on his poner. Teacher, esa oración de we are having tea sería lo mismo que dijéramos we are drinking tea. Sí, es lo mismo, aunque lo más común en inglés para este tipo de situaciones es have. Pero se entiende, sí, se puede utilizar drink. Ok, the next one, you. You are studying English. Very good, studying. ¿Qué le hago a study? Change the Y for GM. IMG. Si a esta no le quito nada, solo le agrego ING. Nadita. Sería entonces, you are studying English. That is it. Good. The next one, I am making a magic spell. Very good. I am making a magic spell. Qué nice. I am making a magic spell. ¿Qué le hago a make? Le quito la E y le agrego ING.
A eso sí le quito la E. Y le agrego ING. Very good. Y quedaría, yo estoy haciendo un hechizo mágico. A magic spell. Ok, the other one, the flies. Are drinking beer. Eso está raro también. The flies así are drinking. Sí, así. The flies are drinking beer. The flies, que serían las moscas. The flies are drinking beer. Ok, good. Y a drink no le hago nada, solo le agrego ing. La siguiente, next one. Y no sería it. It is playing the guitar. Good. It is playing the guitar. Perfect. And the next one, the horses. There are running. The horse. Okay. The horses are running. Okay. The horses are. La pronunciación horses. Para run es running. Running. No ru. Running. No running. Run. Running. Mm-hmm. Es muy importante eso. Running. Okay. Run. ¿Qué le haga run? N-E-N. Very good. Le duplico la N a esa, ¿verdad? Porque es consonante, vocal consonante. Y luego ya le agrego el ING. ¿Preguntas o dudas en la primera parte de la práctica? The horses, it's running, ¿verdad? It's running. No, are, porque horses are, es plural. Okay. Uh-huh. Sí, sí, sí. Gracias. You're welcome. Ok, ahora vamos a hacer este. Ok, vean el ejercicio, el primero ya está hecho. El que tiene el chequecito verde es afirmativa, el de la cruz roja es negativa y el de la question mark es pregunta. Entonces, allí vamos a completar. Arriba siempre tiene el verbo y el sujeto. Por ejemplo, drink y this man. Entonces, la primera que era, this man is drinking tea. Todas las vamos a hacer con presente continuo por ahora. This man is drinking tea. La negativa queda, this man isn't drinking water. Y la pregunta, is this man drinking wine? Do you remember what is wine? Vino. Vino. Vino, very good. Entonces, así lo vamos a hacer los ejercicios. We are going to complete the exercises this way. Entonces, en esta ya queda, have I. ¿Cómo queda la afirmativa? I am having breakfast. Very good. I am having breakfast. Así queda la afirmativa. I am having breakfast. ¿Y cómo queda la negativa? The negative. I am not having breakfast. No, ahí sería milk, porque ya sería la de abajo, milk. I am not drinking milk. No, having, siempre sería having, el mismo verbo. Having. I am not having milk. Very good. I am not having milk. Nice. And the question? I am having cake. Very good. Am I having cake? Am I, ¿verdad? Very good. Run you. ¿Cómo queda la affirmative? You are running alone. Very good. You are running alone. Alone, ¿qué era alone? Solo. Muy bien. So, you are running alone. And the negative. You aren't running fast. Good. And the question?
Are you running in the park? Perfect. Are you running in the park? Nice. Recordemos doble N en run. Okay, the next one with fly and butterflies. The affirmative, how is it going to be? The butterflies are flying. Perfect. The butterflies are flying. Flying. Ajá. ¿Y al fly qué le hago? Le quito la Y y le agrego ING. A esa no le hago nada, solo agrego ING. ING nomás. Yep, good. Okay, the negative. How's going to be the negative? Are the butterflies flying high. Very good. The butterflies aren't flying high. High, do you remember what is high? Alto. Alto de posición, good. So the butterflies aren't flying vuelan high. Alto. No vuelan alto, de hecho. No vuelan alto. Okay, and the negative? La, perdón, la question. La question. Are they flying low? Very good. Are the butterflies flying low? What is low? Do you know? Bajo. Ese es el opuesto de high. Very good. Are the butterflies flying low? Good. Perfect. Okay. The next one, it says, look and we. ¿Cómo queda la afirmativa? The affirmative. We are looking for a shirt. Good. We are looking for a shirt. Nice. And how is going to be the negative? We aren't looking for a hat. For a hat. Good, perfect. We aren't looking for a hat. Perfect. And the question? Are we looking for a tie? Good. Are we looking for a tie? Aquí tie no es amarrar porque es nombre, ¿verdad? Como nombre, ¿qué es tie? Corbata. Corbata. Very good. Nice. Okay, la última. Rain and eat. How is the affirmative? It is raining in London. Good. It is raining in London. That is the affirmative. How is going to be the negative? It isn't raining in Madrid. Good, perfect. It isn't raining in Madrid. And the question, what's going to be the question? Is it raining in Paris? Paris. Very good. Is it raining in Paris? Good, perfect. Sí, creo que el presente continuo no está tan complicado como les decía. Solo en escritura cuando se duplica, ¿verdad? Cuando se duplica, sí hay que tener cuidado. La letra o something like that. Ok. Sigamos, la misma forma. Make the cooker. ¿Cómo sería la affirmative? Making. The cooker is making a meal. Very good. The cooker is making a meal. Así queda. The cooker, que es como el cocinero. The cooker is making a meal. Do you remember what is meal? Carne. Comida. Comida en general. Good. The negative. How is going to be the negative? The cooker isn't making lunch. The cooker isn't making lunch. Very good. And the question? Is the cooker making dinner?
Is the cooker making dinner? Very good. That is it. Okay, the next one says help and I. How is it going to be? I helping my brother. I am helping my brother. Good. I'm helping my brother. Good. Perfect. And the negative. I am not helping my sister. Good. I am not helping my sister. And the question? Am I helping you? Good. Am I helping you? Uh-huh. Swim and they. How is going to be the affirmative? They are swimming in the river. They are. Sería they are. Yeah, they are swimming the river. Y recordemos que swim si le duplicamos la M. A swim si se la duplicamos. That is important. How is going to be the negative? They aren't swimming in the sea. Good. And the question? Are they swimming in the lake? Good. Are they swimming in the lake? Perfect. Swimming. Okay, do and we. How is going to be the affirmative? We are doing the laundry. Okay. We are doing the laundry. Good. Do you remember what is laundry? We are doing. Lavanda de ropa, ¿verdad? Sería la lavada. Estamos lavando. Okay, the negative. How's going to be the negative? We aren't doing the dishes. We aren't. Te emocionó, compañera. Sí. Yeah. Okay, así que entonces the negative. And the question, who's going to be the question? Are we doing the washing up? Good, perfect. Okay, study. What is washing up, teacher? Lavar en general algo. Ah. Okay. The next one is study and she. How is going to be the affirmative? She is studying chemistry. Ah, okay, esa se pronuncia chemistry. Chemistry. So she is studying chemistry. Very good. Chemistry es química. Okay, so ella está estudiando química. So she is studying chemistry. And the negative? She isn't studying music. She isn't studying music. Good. And the question? Is she studying biology? Very good. That is it. Biology. Okay. Biology. Any question here with the exercise? No preguntas. Está fácil, ¿verdad? Bien, que ustedes van conmigo. Bueno, como si nada se fue una hora, hay que pasar lista. We're going to check the attendance. Okay, Alma, Lizeth, Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana, Yesenia, Beltrán de Oliborio. Present. Good. Ángela, Estefanía, Marroquín Martínez. Present, teacher. Good. Benjamín, Giovanni, Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce.
usted. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Stephanie Joana Landaverde López. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Ok, my friends, vamos a continuar. Vamos a practicar un par de cosas más. Let's see this practice. Let's check. Perfecto, Stephanie, ya le puse. And Williams también ya le puse. Ok. So, we're going to continue practicing a little bit with this, okay? A ver, the number one in negative, what's going to be in negative? They aren't reading. Very good. Carlos Miguel levantó la mano. Me tomó la asistencia, es que se me fue el internet. Ah, sí, pero sí le escuché. Ah, ok. Good, good. So, they aren't reading. Good. Number two in affirmative. She is singing. A ver, y si yo le dijera en esta que la hagamos en presente simple, ¿cómo sería? She sings. Con ese. Good, perfect. Ok. Number three, in simple present, affirmative. Withdraw, ¿verdad? Así nomás. Do you remember what is draw? ¿Se acuerdan qué es draw? Dibujar. No, teacher. Dibujar, very good. ¿Y si la queremos hacer en afirmativa con el presente continuo? We are drawing. Very good. Number four in presente continuo, afirmativa. It is flying. Good. It is flying. ¿Y en presente simple? It flies. It flies. Ahí sí ya lo cambio el verbo. Le quito la Y y le pongo IES. It flies. Good. Ok, number five. Esa en negativa, en presente simple. My father doesn't drive. Vaya, aquí tenemos que tener cuidado. Sería como dijo. Ahí va el verbo auxiliar. Ahí sería my father doesn't drive. Doesn't drive. Y si la hago negativa en presente continuo. My father isn't driving. Solo acuérdese cuál es cuál, ¿verdad? My father isn't driving o my father doesn't drive. Good. Solo apriete todos los botones. Okay.
Number six. How is going to be number six? En afirmativo, la vamos a hacer en presente simple. She eats. Con S. She eats. Very good. ¿Y en presente continuo? She is eating. Good. Perfect. Number seven. Pam, ese va a ser en negativa presente simple. Pam doesn't play. Good. Pam doesn't play. Y en presente continuo, pero en negativo. Pam isn't playing. Very good. Pam isn't playing. Good. Number eight. La ocho sería en afirmativa, en presente continuo. We are riding. Okay. Y en presente continuo. Perdón, en presente simple. Simple. We write. Así nomás. Good. Number nine. Esa en presente continuo. En afirmativa. I am walking. Very good. I'm walking. ¿Y en presente simple afirmativa? I walk. Sin el verbo to be. I walk. Ya ven que sí saben. Todas me las han dicho. Good. Sigamos practicando. Number 10. Afirmativa, presente simple. You're right. Sin el R. No lleva R. You're right. ¿Y en presente continuo? You are writing. Very good. You are writing. Nice. You are writing. Number 11. Esa en negativa. Presente simple. It doesn't sleep. Ah, good. He doesn't sleep. Nice. He doesn't sleep. And en continuo, ¿cómo quedaría? Siempre negativa. He isn't sleeping. He isn't sleeping. Good. Number 12. En negativa, presente simple. I don't sit. Very good. I don't sit. Y en presente continuo, en negativa. I am not sitting. Very good. I am not. Okay. Number 13. En presente continuo, en negativa. My mother doesn't cook. Continuo simple. My mother isn't cooking. Ahora negativa en presente simple. My mother doesn't cook. Very good. Number 14. En afirmativa, presente simple. I listen. Good. Y en presente continuo, afirmativo. I am listening. Very good. Number 15. Presente simple, afirmativa. He stands. Very good. He stands. Y en presente continuo, afirmativo. He is standing. Very good. Number 16. Esa va a ser en presente continuo negativa. Pim aren't looking at the cat. Esa sería Pim isn't, porque es una persona. Pim isn't looking at the cat. Ok, y en negativa presente simple.
Pim doesn't. Pim doesn't. The cat. Good. Pim doesn't look at the cat. Number 17. Esa va a ser en afirmativa, presente continuo. We are speaking Chinese. Very good. We are speaking Chinese. ¿Y en afirmativa presente simple? We speak Chinese. Good. Y la última de esta parte sería negativa en presente continuo. I am not going to school. Okay, going. ¿Y en presente simple negativa? I don't go to school. I don't go to school. Very good. Se dan cuenta que ya, a ver, ya lo manejan bien, nice. Yo les dije, si el presente simple es el difícil, los otros van a ser más fáciles. Very nice. Ok, vamos a ver esta. Vale, acá. Vamos quizá a repasar un par de cosas. Vamos a hacer el primero juntos. Ahí tenemos el sujeto y el verbo. Pero aquí... aquí está revuelto. Aquí tenemos que hacer oraciones o preguntas o lo que nos salga en a veces presente simple, a veces presente continuo. Ahora, hay una parte que no hemos visto, que es el futuro con el presente continuo. La primera es futuro con presente continuo. La primera quedaría como es pregunta, si ustedes se dan cuenta ahí, sería are you coming tonight. ¿Qué lo vuelve a su futuro? La palabra tonight. ¿Vas a venir esta noche? Entonces, cuando yo le pongo una time expression a una oración en presente continuo, se transforma en futuro. O sea, si yo le digo, I am eating pizza. Me gusta la pizza, se dan cuenta que siempre pongo. I am eating pizza. En el momento, ¿verdad? Pero si yo digo, I am eating pizza tomorrow, eso ya es futuro. Solo con el tomorrow, ya es futuro. Y le puedo agregar cualquier time expression que denote futuro, ¿verdad? Puedo decir, I am eating pizza next weekend. I am eating pizza tonight. I am eating pizza next time. I am eating pizza on Saturday. Si yo le pongo una time expression, ahí es donde ya se vuelve futuro el presente continuo. En español eso no existe. Yo no puedo decir en español, estoy comiendo pizza el sábado. Not possible. No existe. Les hago la aclaración, que es algo bien sencillo. Oración, pregunta, negación, lo que sea. Si yo le agrego una time expression, ya es futuro. Dígame, Benjamin. Pero ahí no aplica para los verbos irregulares. Lo que pasa es que, para serle muy honesto, no hemos visto ningún verbo irregular. O sea, eso irregular se ve solo en el pasado. Ah, sí, ¿verdad? Uh-huh. Perdón. Entonces ahorita los verbos... Benjamin está ansioso de ver los verbos irregulares. Ya vamos a llegar ahí. Ahí les voy a mandar el listado. Paciencia, paciencia. Son como 400 que nos vamos a aprender, 400 verbos. Va a estar hermoso. Ok, entonces, simplemente eso, ¿verdad? Acá en este caso, por ejemplo, o sea, si tuviéramos que decidir si es presente simple o continuo, yo analizo, ¿verdad? Tonight, esta noche. Pero esta noche ya no puede ser presente simple, porque presente simple es un hábito de siempre, algo que se hace siempre, un hecho que... Teacher, y si digo, you are muted, es que en este momento estoy en silencio o en... Sí, se puede decir you are in mute, pero eso es presente simple. You are in mute. Uh-huh. Ok, entonces,
no puede ser presente siempre solo por el hecho de decir tonight, esta noche. Ya no es una rutina, ya no es un hábito, solo es esta noche. Entonces tiene que ser el otro. Are you coming tonight? ¿Vas a venir en la noche? Y lo dejan visto y ya no llega. Entonces, les hago la aclaración porque aquí ya vamos a empezar a mezclar estas cosas, ¿ok? Ya hicimos el primero. Let's do number two. Ajá. ¿Cómo quedaría? Ahí está el sujeto. He and it. ¿Cómo? Esa es pregunta. It's a question. How's it gonna be? Are you? Pero es, no dice, es la número dos. Eat es el verbo, tita. Eat. Perdón. Is he rice every day? Eat, eating. Rice every day. Does he eat rice every day? Good, ahí está. Does he eat rice every day? Oiga, every day, todos los días. Eso es un hábito, una rutina, es presente simple. No es algo en el momento ni es futuro. Es todos los días. Ajá, ahí donde tenemos que parar y analizar. Every day, ese presente. Ahí donde ya no nos gustó. No, sí está fácil. Lo que pasa es que esto es, o sea, un poquito más complicado porque aquí ya sí lo tiramos para arriba, ¿verdad? En la de arriba estamos haciendo lo mismo que hicimos en, en el slide anterior, idéntico, solo que ahora tenemos que ver el complemento. Eso nos va a decir qué tiempo es. No sabemos qué tiempo es porque el verbo lo puedo poner en el tiempo que yo quiera. ¿Qué me va a decir? Si es presente simple o si es presente continuo, el complemento. Por ejemplo, tonight nos decía en el número uno que no puede ser presente simple, ¿verdad? Porque no es una rutina. Pero every day, esa es una rutina, un hábito, ¿verdad? Entonces, ese es presente simple. Good. Number three. ¿Cómo queda el número tres? I am working at the moment. Okay, I am working at the moment. ¿Qué dice el público? Que sí. Estoy de acuerdo. I work. No, es I am working. I am working. Porque dice at the moment, ahorita, ahorita lo estamos. Entonces es presente continuo. I am working at the moment. Good. Number four. Ajá. Does he come to London often? Ajá, ¿qué dice el público? He coming to London often. Bueno, ese es como dijo Sabrina. Does he lleva el dos. Does he come to London often? Often. Ajá. Often es frecuentemente, es un adverbio de frecuencia que se ocupa en el presente simple. Entonces ahí va a ser, does he come to London often? Good. Number five, ¿cómo queda la number five? Esa sí sería... He is playing tennis now. Very good. He is playing tennis now. Nice. Okay. Number six. Es similar a la uno, ¿verdad? Are you coming later? Good. Perfect. Muy bien, Sabrina Yaritza. Okay, are you coming to the cinema later? Later quiere decir más tarde. No es frecuencia, es en el futuro. Later, más tarde. Entonces va a quedar con presente continuo. Are you coming, sin la L con, ¿verdad? Are you coming to the cinema later? Good. Okay,
Number 7, ¿cómo queda? They aren't coming to the barn tomorrow. Ni ese es mañana, sería presente simple. No, presente continuo. Presente continuo. Sí. Ay, me confundí entonces. Es que el simple es para hábitos y rutinas. Para el futuro es el continuo. Entonces, they aren't coming to the party tomorrow. Very good. Así como lo dijeron los compañeros. They aren't coming to the party tomorrow. Solo con ver tomorrow ya sé que no puede ser presente simple. It's not possible. Ok, number 8. He isn't playing golf now. Very good. He isn't playing golf now. Ahorita, en este momento, no están jugando. Now. Good. Number 9. Are you playing tennis Sunday? Good. Are you playing tennis this Sunday? This Sunday, este domingo que viene, que todavía no es ahora, no ahorita. Es futuro. Entonces va a ser presente continuo. Ok, number 10. They go to a restaurant every Saturday. Perfect. They go to a restaurant every Saturday. Ahí está la clave, ¿verdad? Every Saturday, cada sábado van a un restaurante. They go, entonces presente simple. They go to a restaurant every Saturday. Vamos a continuar con number 11. Who's going to be number 11? He doesn't go to the cinema very often. Good. She doesn't go to the cinema very often. Ahí está la clave. Often. Frecuencia. Entonces es hábito, rutina, presente simple. Very good. Number 12. Usually arriving late. Usually. Entonces sería. You usually arrive late. Solo arrive. Very good. You usually arrive late. Usually es un adverbio de frecuencia. Otra vez, hábito, rutina. Good. Number 13. He normally eats dinner at home. Very good. He normally eats dinner at home. Normally, otro adverbio de frecuencia que nos dice que es un hábito. He normally eats, sería con S, ¿verdad? Porque es tercera persona. Normally eats dinner at home. Okay, number 14. Do you study every night? ¿Cómo queda, perdón? Do you study every night? Very good. Do you study every night? Every night. Every night. Hábito, rutina. Do you study every night? Okay, number 15. Do they work late usually? Good. Do they work late usually? Presente simple, porque usually es frecuencia, hábito, es presente simple. Number 16. You aren't going out later. You are not. Porque later es futuro, más tarde. Más tarde ya no, porque ya es muy noche después de la clase de inglés, no voy a salir. Number 17. I am not working tonight. No voy a trabajar esta noche. Es futuro. Number 18. Is she working at the moment?
Is she working at the moment? Is she working? Nice. Is she working at the moment? En el momento. Nice. Number 19. I don't drink coffee very often. I don't drink coffee very often. Good. Often. Frecuencia, hábito, presente simple. And number 20. Julie is sleeping now. Good. Julie is sleeping now. Qué galán esa Julie, ¿verdad? Ok, my friends, si se dan cuenta, ya vamos, ¿verdad? Ya vamos bien empapados. That is very good. That is very, very nice. ¿Preguntas o dudas? No questions. Bueno, sigamos practicando. In a different way. Ok. Vamos a escribir ahora. Vamos a escribir así. Pay attention. Vamos a escribir una oración afirmativa en presente simple y la vamos a transformar después a presente continuo. Y luego vamos a escribir una negativa en presente simple y la vamos a transformar a presente continuo. Y luego una pregunta en presente simple. No, esta hagámosla al revés. Una pregunta en presente continuo y luego la vamos a transformar a presente simple. Así que van a ser 6 en total. Está bien poquito, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo va la parte escrita ya cuando ustedes lo hacen solitos. Entonces, afirmativa en presente simple y la paso a continuo. Negativa en presente simple y la paso a continuo. Y pregunta en presente continuo y la paso a presente simple. En ese orden, please. Una pregunta, ¿cómo, teacher? Ah, lo de la pregunta sería, es la última, ¿verdad? Sería una pregunta en presente continuo y la vamos a pasar a presente simple. Vamos a hacer magia, vamos a transformar naranjas en manzanas. No, la primera era una afirmativa simple, la vamos a pasar a continuo. La pregunta va a ser continua y la vamos a pasar a simple. Y le falta la negativa. La negativa va a ser simple y la pasa a continua. Ok. Pasará continua. If you have questions, I will be here. Thank you.
Teacher. Yes. Vaya, quiero ver si la entendí. Vaya, la pregunta de presente continuo la vamos a pasar en negativa, así. No, a presente simple. La pregunta de presente continuo la vamos a pasar a pregunta. Presente simple. A presente simple, sí. Siempre pregunta, o sea, de pregunta a pregunta, pero solo va a cambiar el tiempo. Bueno. Okay. A presente simple. Ajá. Simple. ¿Y después? Bueno, antes era, primero la afirmativa en presente simple la va a pasar a presente continuo. Ajá. Y la negativa en presente simple la va a pasar a continuo también. Solo la pregunta es al revés, que va a pasar de presente continuo a presente simple. Vale. Ok. Gracias. You're welcome. Teacher. Yes. Sí, tengo una laguna mental ahorita. ¿Verdad que para la negativa de en el simple present usamos el don't, verdad? El don't y el doesn't. Exactly, yeah. Sí, ¿verdad? Yeah. Gracias. You're welcome.
Did you finish? ¿Necesita más tiempo? I finish. Ok. Bueno, veamos. Quiero escuchar a ver cómo va el asunto. We're going to start. The thing, Marine. En inglés, ¿verdad? Mínimo. Ok. Alma. Vaya, teacher, mire. Hice dos de presente simple y, bueno, la negativa. No la alcancé, pero le voy a leer la que tengo. Ok. Para de presente simple puse, do you in the San Miguel. Ok, do you, mm-hmm, do you qué? Do you are. No. Mm. ¿Quién me falta? Vaya. ¿Qué quería poner usted? Empecemos por ahí. Ah, tú estás en San Miguel. Ah, ok. Se puede en presente simple. Sí, sí, se puede, se puede. Analicemos cómo sería. Esa es pregunta, ¿verdad? Sí, es de la pregunta del presente simple. Ah, y la del presente continuo le puse, is she travel to San Miguel? Vaya, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Analicemos. Vaya, en la primera que quería poner, ¿estás en San Miguel? ¿O dónde es que estaba? San Miguel. San Miguel, ¿verdad? Vaya, uh-huh. ¿Cómo sería la pregunta? Analicemos. ¿Qué va a poner primero? ¿Qué verbo va a utilizar? Esa es la primera pregunta. Ay, es que sería el what. No, porque no está preguntando qué. Ajá. ¿Qué verbo va a utilizar en esa pregunta? ¿Estás en San Miguel? Esa es la primera pregunta. Sí. Ajá. Do. No. Estás. Oiga, ¿estás en San Miguel? ¿Cuál es el verbo? Are. Good. Are. Y luego. Are you. Are you. Y luego. San Miguel. Perfecto. Ahí está. Are you in San Miguel? Ese es presente simple. Ahora, la indicación era que esa misma usted la va, no va a ser otra. Esa va a pasar a presente continuo. Entonces sería, are you traveling to San Miguel? Fíjese que queda, podría quedar, are you traveling in San Miguel, sería, ¿verdad? Ahora, el verbo to be, esa no la habíamos visto y ha tocado usted un tema maravilloso. No habíamos visto que el verbo to be se puede poner en ing. Yes, it's possible. ¿Y cómo lo haría? Yo voy a decir be in. Solo le agrego ing a be. Are you being in San Miguel? Being. That is possible. Being. Being. Ahora, lo que usted dice tiene más lógica, porque ahí quedaría como estás siendo en San Miguel. No, no tiene lógica. Se puede, pero queda mejor cambiar el verbo y decir, are you traveling to San Miguel? Estás viajando a San Miguel. Ahí queda bien. Ahora cuénteme las otras 42 que hizo. La otra era, bueno, yo sí la escribí. Do you are to party?
Vaya, Tampico. En primer lugar, le está pasando, lo mismo que le pasó en la primera. Puso do y puso el verbo to be. Imposible, eso no existe. Sería, are you to party? Mm-mm. Pero es que hizo dos preguntas. ¿Por qué hizo dos preguntas? Porque era una afirmativa, una negativa y otra pregunta. Una afirmativa. Ah, entonces, ¿qué quería poner en afirmativa? Que si está en la fiesta. Ah, pero esa es pregunta, no es afirmativa. Ah, esa es pregunta. Uh-huh. En la pregunta del presente continuo le puse, are you going to the party? Pero como no es pregunta, sino que queríamos una afirmativa. Hagamos una afirmativa. Veamos. ¿Cómo le quedaría una afirmativa en el presente simple? La que sea, aunque no sea la que esté ahí. Hagamos una aquí en vivo a todo color, porque me interesa que quede claro. Entonces, aunque no la tenga hecha, la vamos a hacer juntos. Vamos a ver. Podría ser... I am going to work. I'm going to work. Ah, my work to going. Y esa que me acaba de decir, ¿es presente simple o presente continuo? No, continuo. Ah, va, esa misma me va a pasar a presente simple. I am going to work. ¿Cómo sería en presente simple? I am going to work sin el N, work. Ajá, ¿cómo le queda? Cuéntame. I am. Ahí tiene que bajar los integrales y luego elevarle a la menú, ¿eh? No. I am work to, solo work quizás. Pero es que work no era el verbo. ¿Cómo era el verbo? Óigame, usted me dijo, I am going to work. Esa como la paso a presente, sí. Sería... Intente, usted dígame, vamos a ver qué pasa. Esa oración queremos cambiar. Ya tenemos el punto de partida, que es I am going to work. Y en presente simple. I am going to work. Ahí me dijo lo mismo. I am going to work. No le cambiamos nada. Analicémoslo así. ¿Cuál es el verbo principal? Si yo digo I am going to work, ¿cuál es el verbo principal? Going, muy bien. Es el verbo que voy a ocupar en la otra oración. Lo demás no me interesa. Ese es el verbo. Ahora, ese verbo, yo digo I am going to work. To work no es el verbo, ¿verdad? Ese no, no es. Ah, entonces, ahora, ¿cómo lo cambio yo? ¿Cómo yo quiero, cómo yo hago esa a presente simple? I am going to work. Es más fácil de lo que usted cree. Ahora, recuérdese que el presente simple ya lo usábamos. El nuevo es el que ya me dijo, I am going to work. El presente simple es el que hemos usado desde que empezamos las clases de inglés.
¿Cómo queda, Alma? I am go to work. Casi, casi. Casi, 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 casi. Vale, le vamos a ayudar porque casi llegó. No lleva am. Sería I go to work. I go to work. Así. Recuérdese que en el presente simple no puedo poner el verbo to be con otro verbo. Imposible. No existe eso. Ahora, le vamos a perdonar la negativa, pero trate de escribir y de hacer un par de más, porque es bien importante eso, que nosotros veamos cómo cambian, cómo es uno y cómo es el otro. Ahora, ahorita vamos empezando, pues, entonces, no importa, ¿verdad? Vamos a ir haciendo otras cosas más adelante. Thank you, Alma. A ver. Chan, 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 chan. Benjamin. Ahorita. Ok. Es que como siempre las hago en el teléfono, entonces tengo que... No worry, le esperamos. Ok. Simple present, I study English. Good. I'm studying English. Perfect. Negative, she doesn't work. Mm-hmm. She isn't working. Perfect. And questions. Is she playing video games? Mm-hmm. She play video games. She plays. Ahí tenía la duda. Entonces ya me sacó la duda. Entonces le agrego la S. Very good. Perfect. That was very nice. A ver, Sergio. Bob always drink tea in the morning. Okay. Bob is drinking tea. Okay. My sister doesn't play tennis. Good. My sister isn't playing tennis. Good. Is she watching television? Mm-hmm. That she watched television after school. Perfect, that was good, nice. Thank you. A ver, Stephanie. Ah, pero no sé si le sirve el micrófono. Ahí lo puso, ok, vamos a ver. Apple's tree grows every day. Apple's tree. Aquí creo que no tiene que llevar el posesivo. My apple tree. Uh-huh. My apple tree is growing a lot. Uh-huh. And her dog doesn't eat bones. Her dog isn't eating bones. Am I singing pop songs? En la última no lleva el am, sino que sería do I. Do I sing pop songs? Hi, do you listen? I listen to you. Welcome. I'm sorry. My earphones doesn't work. I thought that was my microphone. Ah, okay. Okay. Pero se escuchó lo que le dije, ¿no? Yes, yes. Ah, okay. Perfecto. Solo sería esas correcciones. Very good. Okay. Perfect. Thank you. A ver. Ahí está la mini Rachel. La conocimos al fin. Ok. A ver. Patricia. Me puse I live in Santa Ana. Uh-huh. En el simple continuo sería I am living in Santa Ana. Good. La negativa. He isn't playing soccer. Good. La otra sería he doesn't play soccer. Uh-huh. Está bueno. Sí, 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 va bien. Solo le cambié el sujeto, pero está bien, la oración está bien. La otra sería, la pregunta es does she visit a María? Tú, María. Tú. Tú no, ¿verdad? Eso ya es español. Y la otra.
Is she visiting do Maria? Do Maria. Oh, visiting Maria, solo Maria. Nada ahí. Ok, very good, sin that was nice. El do. Sí, nada, no lleva nada. Ok, gracias, thank you. You're welcome. A ver, Williams. Affirmative. I live in Oloquilta and I like eat pupusas. Mm-hmm. I am living in Oloquilta at the moment and I eating pupusas right now. Good. Negative. I don't taking chicken soup. Ahí sería I am not taking. I am not. Okay, teacher. Mm-hmm. I am not. And I like take chicken soup. Okay. And the questions. Are you play soccer? Are you playing soccer? Era al revés. O quizá quería poner are do you, you play. Are you no, are you playing soccer? Uh-huh. Are you playing soccer? Esa como me dijo, teacher. Vale, lo que pasa es que serían diferentes. La primera era en la que entonces tendría que quedar do you play soccer. Okay. Y luego la cambia a are you playing soccer. Do you. Ok, good, perfect. Ok. A ver, Jairo. No, está Jairo. Hola, hola. Okay. Sí, ah, perdón, sí, sí. Ahorita. La the affirmative. Are you being this moment? Mm-hmm. I am jump now. I am jumping. No sé si está bien. Ahí siempre se aplicaría presente continuo en las dos. Lo que pasa es que dice I jump o I am jumping. Una de las dos tiene que cambiar. I jump. Ah, okay. I jump. O sea, cuando dice I jump no lleva verbo to be. Y cuando dice I am jumping, o sea, si lleva el verbo to be, tiene que llevar ING. Ah, oh, ok. Igual al caso que explicaba con Alma, ¿verdad? Yep. Okay. Otra la de negative sería I don't wash the car. I don't wash the car. The car. Uh-huh. And the other? Solo le agregué el ING al verbo. No sé si está bien formulado. I am washing. I am washing. Okay. O sea que si le pone ING, tiene que llevar el verbo to be. Ok. Ok. And the question? Y la the question sería do you study in class? Good. Y sería la otra, are you studying in class? Are you studying in class? Very good, that was perfect. Nice. Thank you. A ver, Rose. I take the shower every day. Okay. I am taking the shower. Good. She doesn't walk to the work. Okay. She isn't walking to the work. Mm-hmm. Are they running around the park? Okay. Do they run around the park? Perfect, that was good. Solo una cosa cuando hablamos del trabajo es to work, no to the work. Okay. El da no lo lleva. Thank you. Sabrina. Okay. I work. I am working now. Good. I don't eat popcorn. Okay. I am not eating popcorn. Good. Question. Present continuous. Are you washing your teeth? Mm-hmm. In simple present, do you wash your teeth?
Very good, perfect. That was nice. Yaritza. Firmary, I cook lasagna every Sunday. Good. I am cooking lasagna this Sunday. Okay. Negative, Carla doesn't get up early. Mm-hmm. Carla isn't getting up early. The question is, Alex playing basketball? Does Alex play basketball? Very good, perfect. A ver, Carlos Miguel. No está. Okay. Ángela. Affirmative, she cooks the meal. Mm-hmm. She is cooking the meal. Okay. Negative, my sister doesn't clean the kitchen. Mm-hmm. My sister isn't cleaning the kitchen. Good. The question, is she reading a book? Mm-hmm. Does she read a book? Very good, perfect. That was amazing. A ver, Luis creo que va manejando. Rachel. The affirmative, I go to the beach. Okay. I am going to the beach. Okay, good. The negative, I don't travel in the week. I don't travel in the? In the week. On the week. I am not traveling in this moment. Okay. Y la in the pregunta, mm-hmm. What are you writing? Writing. Mm-hmm. What do you write? Good, perfect. That was very nice. Jose Ovidio. Okay. I drink coffee. Mm-hmm. I drinking coffee. I am, ¿verdad? I'm. I am drinking coffee. Okay. She doesn't drinking water. She doesn't drink. She doesn't drink. Drink. Es que lo puse al revés. Eso estamos viendo. She doesn't drink. Y she don't drinking. Vaya, water. Sería, she isn't drinking water. Sí, aquí no, aquí le puse she don't. Yeah, una quedaría she doesn't drink water y la otra quedaría she isn't drinking water. She doesn't drink water. She y la otra sería she isn't drinking water. No she is okay. Okay, and the question. The question: do I drink orange juice? Mm-hmm. Does he drinking orange juice? Bueno, yo creo que el problema que está teniendo es que en el ing le está metiendo el do y el does, pero ahí no lleva. Ahí tiene que llevar el verbo to be. Sería, is he drinking? Esa es la parte que tiene que recordar cambiar. Pero la idea está, estamos llegando ahí. Good.
Is he drinking orange juice? Okay, that is it. Very good. Okay. Para terminar, Gabriel. A mí me dijo. Yo creo que sí. Vaya, la quiero ver. La primera positiva yo puse presente simple. She walking. Ajá. Alto en el nombre del inglés. No. Sería she walks. Oh. She wow. ¿Y la cómo la cambiamos? Y en presente continuo lo puse she is walking. Good, that is perfect. La siguiente. Okay, y en las negativas puse she don't eat. Eat, eat. Eat, ajá, comer. Good. Y en presente, en negativo continuo es she is, she isn't 18. Eating, good, perfect. And the question. Y en la pregunta puse are you hurting? O no es eso, no. En la negativa puse, don't you go to the bar? Do you go, ¿verdad? Porque you, do you go to the park? Do you go to the park? Ajá. Y en la continua puse, are you going to the park? Good, are you going to the park? Very good, that is good, perfect. Okay, my friends, creo que ha sido bastante productivo ahora, ¿verdad? Porque ya tenemos tres tiempos en la bolsa. El imperativo, que eso es pan comido, el presente simple, que sí es complicado, pero yo creo que ya lo manejamos bastante bien. No perfectamente, pero bastante bien, y apenas llevamos mes y medio de inglés. Y ahora el presente continuo, que también ya lo manejamos bastante. Nos falta practicar y lo vamos a seguir haciendo. So, mañana les envío las clases y antes de terminar, ¿hay alguna pregunta, duda, queja? Hey, teacher. No question. A ver. Si en el presente continuous no lleva el verb to be, no es present continuous. O sea, ¿siempre tiene que llevarlo o no necesariamente, aunque el verbo principal vaya con ing? Lo tiene que llevar siempre. Ahora, a veces van a haber palabras que están con ing y no lleva verbo to be. Eso no es un verbo, es un nombre. Como cuando yo digo, I go swimming. Ese swimming va con ing, pero el verbo ahí es go, no es la acción. Swimming se convierte en un nombre, en el nombre de la actividad. ¿Por qué y cómo? Lo vamos a ver en el próximo capítulo. No se lo pierda. Okay, thank you. Es algo bien fácil. Simplemente es nombre, ¿verdad? Es nombre. Y si no lleva el verbo to be, simplemente es nombre. Eso por eso es importante y les muestro yo cuál es el verbo, dónde tiene que ir el verbo. Si ves swimming ahí al final de la oración, no es verbo. Es como complemento. Ajá, un nombre, ¿verdad? O sea, las palabras, incluso los ing se pueden convertir en adjetivos. Cuando yo digo interesting, ese lleva ing. The class is interesting. Pero el verbo ahí es is. The class is interesting. Interesting es adjetivo. Entonces el ing se puede convertir en varias cosas. Como un tiempo, tiene que llevar el verbo to be siempre. Aún más adelante lo vamos a ver en pasado. Y en pasado lleva el verbo to be también. Pero eso sí es en el futuro. ¿Okay? El pasado lo veremos en el futuro. Any other question? No question. Bueno, vamos a pasar lista rapidín porque se acabó y nos pasamos. A ver, Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Douglas Enrique Present. Hernández Ponce. Good.
Eric Mauricio Renderos Tomasino. Stephanie Joana Landa Verde López. Present, teacher. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. A usted le toca ahora el 101. Okay. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. En Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect. So, my friends, it was a pleasure. Have a good night and see you tomorrow. Sueñen en inglés. Good night. Good night. Good night. Si soñamos con el present continuous, no vamos a poder dormir, Tich. Good night, everybody. Good night, my friend. Hello, Luis. Veo que va manejando. No le vamos a quitar mucho tiempo. La vez pasada creo que no tuvimos 101. Entonces, estas sesiones son como para, en primer lugar, preguntarle cómo siente que vamos avanzando, ¿verdad? ¿Cómo siente que va? Que va desde que inició la clase de inglés. Pues la verdad que sí siento que he tenido un buen progreso para lo que sabía en primer lugar, que era casi nada. Okay, realmente lo que me costaba, teacher, es no la parte de la gramática, sino más que todo el listening y el speak. Ok, good. Bueno, creo que vamos a ir metiendo un poco más listenings y por ahorita el speaking sí lo hacemos bastante, ¿verdad? Entonces, that is good. ¿Tiene usted alguna pregunta, duda con algún tema? Pues fíjese que el tema que más me pone, bueno, que más me confunde un poco, más que todo porque se me olvida, es lo de, fue un tema de la, no fue tema de esto, de lo at, on, cuando se refiere a hora, lugar, los preposiciones, creo que era. Preposiciones, sí. Dice de que esa fue la primera vez que lo vimos. Solo vimos tres preposiciones. Luego se van a ver más preposiciones. Ahora, con esas tres que son las más comunes, lo que puede hacer es revisar. ¿Se acuerda que yo pasé lo puse ahí en la pantalla, en la presentación, puse ahí cuándo se utilizan, ¿verdad? Hay que aprenderse eso y hay que practicar. Entonces, puede buscar en internet prepositions, on, in, at, practice, y usted va a ir viendo cuándo se utiliza y cómo se utiliza. Eso es muy importante. Si tiene razón, es un tema que tiende a confundir porque es bien diferente como lo usamos en español. Pero simplemente requiere práctica. Lo que yo hago es que a veces de repente lo encontramos en readings o en alguna parte y les recuerdo, ¿verdad? Que esa tiene que ir ahí. Pero es cuestión simplemente de práctica. Si usted lo practica, everything will be fine. Sí, porque más que todo en las tareas y en el examen es en donde más me equivoco. Justamente en esas, en las de alguien. Entonces, vaya, si usted no puede ahorita por las clases, cuando terminemos las clases, ese sería uno de los retos, ¿verdad? Empezar a, mientras no estemos otra vez en el siguiente módulo, empezar a ver cómo practica eso. Sí, y ahora, teacher, viene que tuvo otra reunión. Bueno, terminando el trabajo de graduación de la universidad. Ah, ok, good. Sí, el asesor nos citó y por eso voy saliendo un poco anoche. Okay. Realmente estoy inmerso en la clase. Sí, no tenga pena. Lo bueno es que se ha estado conectando. Sí, lo que sí le recomiendo es que si de repente no pone atención porque está ocupado en algo más, que vea el video. Revíselo el día siguiente, sí, o cuando tenga chance. Sí, por lo menos eso procuro hacer. Uh-huh. Ahí en el trabajo, mientras estoy yendo a la clase el día anterior, más o menos para que quede ahí.
Y si tiene preguntas o dudas, también me puede preguntar al chat del grupo o al chat directo. Bueno. Perfecto, entonces lo dejo porque vamos dejando, no es mi pasado. Have a good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Thank you. Bye bye.